Oh, come on. You gotta be kidding me. We used to be married. Worst 19 years of my life. Love that you look just like me. Glad you don't. Pasaje al paraíso. Amigos del Capitalino, hoy les traemos un recorrido muy especial aquí en la Ciudad de México, pues acerca una festividad muy importante que es el Día de Muertos. Y obviamente no nos podemos quedar sin ver los mexicráneos que pusieron aquí en Paseo de la Reforma. Acompáñenme. Si no sabías el origen de la Catrina, esta era originalmente una ilustración creada por el escritor mexicano José Guadalupe Posada como una forma de crítica hacia la clase media y privilegiada. Lo publicaba en un periódico junto a la frase La calavera garbancera. El término garbancero se le daba a las personas que negaban tener raíz indígena y pretendían ser europeos. Es por eso que el escritor dibujaba la calavera con un ostentoso sombrero para aparentar ser de otro lugar. Posteriormente, el muralista Diego Rivera completó el atuendo con un vestido elegante en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Los cráneos son pintados por diversos artistas internacionales y mexicanos que se encargan de plasmar la historia de nuestro país, así como el folclore y cosas icónicas como los ajolotes, las mariposas monarcas y las flores de cempasúchil. Este es uno de mis mexicráneos favoritos y se llama El folclore de la muerte del artista Ribós. Esta exposición se presenta aquí desde el 2017 y cuenta por ahora con 130 cráneos distribuidos en todo el mundo, pero la mayoría aquí en México. La exposición tiene dos sedes, uno aquí en Paseo de la Reforma y otro en Parque Bicentenario. Esta exposición es completamente gratuita para que vengas con toda tu familia. Reportó para El Capitalino, Jessica González.